Hey guys, welcome back to my channel. Today I will be sharing a recipe with you on how to make shrimp tacos. These are the shrimp that I bought from Walmart. And I'm just letting it sit in the water while it, because it was frozen, so I'm just gonna let it sit in the water for a bit. And I'm gonna show you how I'm gonna make guacamole salsa. I forgot to buy my guacamoles at the store, so my husband has to go back and get them. Hoy les tengo una receta de tacos de camarón. Este es el camarón que yo compré en la tienda de Walmart. Y el camarón está dentro de la agua, porque está congelada, y lo voy a dejar reposando aquí por unos 10 minutos y les voy a compartir cómo voy a hacer mi guacamole para los tacos de camarón y la tortilla que voy a usar, el aceite, y esto es lo que voy a usar también. This is what I'll be using too, Old Bay seasoning, and I'll be using garlic powder. Esto es lo que voy a usar. Me voy a pelar mi camarón, por los que no saben, así se van pelando. Yo compré estos camarones en la Walmart. Venden camarones ya pelados, pero yo compré estos porque están más grandes y tienen más sabor. Sí, y también cuando se cuecen, los camarones a veces se van poniendo más chiquitos, por eso mejor preferí comprar este. Y así se van pelando. Y acuérdense que siempre hay que limpiar el camarón aquí, porque a veces acá tiene popó y acá. Estos no vienen así limpios cuando las compré. So this is how I peel the shrimp, guys. This is how you peel it. They sell shrimps that are already peeled off, but I got these because these are the jumbo bags. And I got the bag for $13. But like I said, at Walmart, they sell the ones that are already peeled. You can get those. And for those of y'all that's never cooked shrimp before, have in mind that when you cook them, it shrinks. It tends to shrink. So I would recommend going to size medium because they sell small, medium, large. So I decided to get jumbo for my tacos. Espero que les gusten todas estas recetas. I hope everyone enjoys these recipes. Para todas las mujeres que no saben cocinar, que tienen un esposo que les gusta la comida hispana, rica, sabrosa, deliciosa, watching estos videos. For all of you young ladies that want to learn how to cook, here's some recipes for you guys. Just comment down below what you want to see. If you want to cook for your parents, your boyfriend, your husband, just watch my videos, guys. Whatever you want to recommend me, request, comment down below, and I'll do it for you guys. Para todas las chamacas, las que le quieren cocinar a sus papás, o chamacos, porque cocinando no nada más es para las mujeres, niñas, son para los hombres también, para los que quieren aprender a cocinar, para las que quieren darle sorpresa a sus mujeres, a sus novias, watchan el video, y aquí les doy las recetas, y quedan riquísimas. Ya quedó mi camarón, ya nomás le voy a agregar las ingredientes. I'm just gonna add the ingredients now. Primero le voy a poner esta, luego esta. Mejor primero le pongo esta. A mi esposo no le gusta mucho el ajo, así que no le voy a poner bastante de esta. Nomás le voy a poner así. Tanteale. Guys, I'm not gonna put a lot of garlic salt on mine because, or garlic powder, it's garlic powder. Because my husband, he really doesn't like garlic, so I'm just gonna add a little bit. Make sure to, you know, try it. Go trying it while you add. Try as you add. Tanteale, véanle cómo va quedando. Y le voy a poner el Old Bay seasoning. Mucha gente usa esto para la comida del mar y eso es lo que le voy a poner en la mía. La voy a poner así. You know, I'm just gonna use a big part. Voy a hacer esta parte aquí porque tiene de dos lados. Tiene esta y esta. Y estos ingredientes los pueden encontrar en la Walmart, así que no se preocupen. Como dije, miran los videos, las que quieren. Comentan ahí abajo lo que quieren ver. Y el camarón tiene que quedar rojo. No tengo a nadie que me grabe ahorita porque mi esposo fue por los camarones. Nos olvidamos de traerlo cuando fuimos a comprar la comida. Y mejor le mandé que vaya a traer el aguacate. Porque tacos sin aguacate no es comida. So yeah guys, I have no one to record me because my husband, he went to go get the guacamole. Because what is a taco without guacamole? Or should I say avocado? Yeah. What is avocado without, what is an avocado? What is a taco without avocado? Like that. Let's put it like that. I get so confused. My words so mixed up because I'm saying English and Spanish. It's English and Spanish. Me confundo mucho cuando trato de hablar el inglés y el español cuando lo trato de mixear todo junto. Le voy a poner otro poco de esta. Ok, así. Ustedes pruébalo. Try it. Taste as you go. Tanteanle. De esta I added more bay seasoning to my shrimp. Mira. Y la voy a seguir moviendo. Y la tortilla, la voy a poner en aceite, la voy a dorar. La tortilla, I'm going to fry it in oil, so it will, you know, have a little crisp to it. Okay. Otro poco de garlic powder. Y no le tienen que poner sal, porque este ya trae todo. You don't have to add salt, guys. This has everything. It's the seasoning, basically. So don't worry about salt. But if you like your food really salty, then I guess you can add. I've never tried that before. Si ustedes les gusta su comida bien salada o con más sal, ustedes le pueden agregar si ustedes gusten. Pero yo nomás le voy a usar estos dos. Para mí, camarones. Mi esposo ya lleva rato que quiere comer esta. Ya quedó. It's ready, guys. Y pues yo siempre preparo otras cosas y ya llegó el tiempo. Y sí, él me pidió esta receta, esta comida, y pues lo voy a hacer para él, para que le haga su gusto. Siempre hay que consentir a los esposos. My husband is the one that requested this video. Whatever onion you want, white or yellow onion, I'm going to use purple because that's what I have today. My mom gets these from her job, so I'll just use these. And purple onion is very good. Esta es la cebolla que yo voy a usar. Cebolla morada. Morado, cebolla morada, morado, no sé. Y estas salen bien sabrosas, como dije, ustedes pueden usar las que ustedes quieran. Y, pero esta cebolla para mí
está rica también. Esta es la única que yo tenía porque donde mi mamá trabaja, estas le regalan a ella. My tomato, I already washed it. Remember guys, it's very important to wash your vegetables. I don't like using this part. It's very important to wash your vegetables because we don't know how many hands have been holding, have touched our vegetables. So I always wash mine and I already washed mine. Mis vegetales, mi tomate ya lo lavé, como les dije en el video anteriormente. Siempre hay que lavar los vegetales porque no sabemos cuántas manos ha tocado los tomates, cebolla, cilantro, chiles. Y por eso yo les recomiendo siempre lavan los vegetales. No lo tienen que lavar con jabón, simplemente lávalo con agua. Cuando ustedes están seguros que ya quedó limpio, ya está así. Y los tomates, mira cómo los voy cortando. No importa cómo tú lo cortas el tomate, como dije. But yeah, guys, it doesn't matter how you cut the tomatoes, just not too small. I think it's perfectly fine, like how I did these, as you can see. And I'm just gonna add it to my onions. Lo voy a poner encima de mis cebollas. Mira. Yeah, my cilantro, I already cleaned it. I already washed it. And you don't have to necessarily. Well, I don't know if people do this, but I see some on YouTube. They like to wash their vegetables with water, I mean, with soap and water, but I don't do that, guys. Once you know it's, like, you know, well-washed, then you're good to go. I think this is a little too much. I'm just gonna use this much. Eso es. Así voy a usar el cilantro. Porque, como les dije, también, mi esposa no le gusta el cilantro tampoco. Al no sé qué le pasa. A mí me encanta el cilantro. As I said before, guys, my husband, he doesn't really like cilantro. I don't know what's wrong with him, because I love having cilantro in my food, because it gives it a different kind of taste. And just try to cut it as tiny as you can. Not as tiny, but, you know, try to get the big leaves. Trata de cortarle esta bien picada, bien picadito. Okay, I'm gonna add the oil so it can warm up. Mommy, what? God. Yes, I'm gonna add the oil. Not a lot, just to fry the tomato, the cilantro, and the onions. I'm gonna add it on here. As you can see, I'm gonna add a little bit more. Make sure when you add your aceite to the pot that it's completely dry, because it's never a good thing to mix aceite and water together. Aquí lo voy a meter el aceite en la olla para que se caliente. Cuando lo meten el aceite, por favor, asegúrense que esté seco la olla, que no tenga agua, porque mixiando la agua con aceite no sale nada bueno de eso. Y voy a dejar que se caliente. Ok, ya lo voy a agregar esto al sartén. I'm gonna add this to the pot now, guys. Va a soltar su cubo. The tomato is gonna let go of all the juices so the shrimp so the shrimp can, you know, have a little taste to it. Y otra cosa que les olvidé decir es, el camarón lo pueden cortar en medio si ustedes gustan, pero yo no la hice el mío porque solamente va a ser mi esposo y yo comiendo los tacos con nuestros hijos, así que mejor más lo diré así. Pero ustedes lo pueden cortar en medio, el camarón. Another thing I forgot to let you know is the shrimp. Y'all can cut it in half if y'all want. I didn't cut mine in half because it's just going to be me and my husband eating dinner tonight with our kids, so I just left them whole, but you can cut them in half if there's a big family. And now I'm going to add the shrimp. Ya lo voy a agregar el camarón. Como dije, ustedes lo pueden cortar. You can cut the shrimp if you want. ¿Huele rico? ¿Lo puedes oler? No. ¿No puedo oler? Y así lo voy a mover. Y mi esposo ya regresó y él está grabando para mí. Y el video que hice de las empanadas, yo no la grabé, él me grabó, por eso no se podía ver mi cabeza en el video. Así que discúlpame por eso. Y cuando cuecen el camarón siempre cuece rápido. Así que voy a estar aquí al pendiente de mis camarones, así que cambien de color rosado. Y ya los voy a ver que se están quedando. Y así lo voy a andar haciendo. Yo voy a mover el vegetal para que agarre todo. Y yo lo estoy haciendo el mío en bajo, en un medio, casi bajito, fuego bajo. Le voy a poner el cilantro, el tomate, la cebolla y el aguacate. Ya llegó el aguacate. Chile serrano. La voy a meter aquí donde estaba mi cilantro. Y el tomate. El tomate ya lo lavé. ¿Quieres que le ponga mucho tomate o no? O está bien así. Voy a ponerle así. Muéstrales cómo va quedando el camarón. El camarón, ya ven, se está cambiando de color. Se está poniendo rosado. Va a quedar bien rica. Le voy a poner otro poco de garlic powder. Como dije, ustedes tanteanlo. I'm gonna add a little bit of garlic powder and a little bit of Old Bay seasoning as I go. Like I said, add as you go. I just cut my chile serrano and I'm gonna move it. And yeah, you'll know once it's cooked, guys. I'll show you how it comes out cooked. Since these are jumbos, it's gonna take about a couple minutes. Voy a usar dos porque a nosotros nos gusta mucho el aguacate. Okay. Si ustedes son solo tú y tu esposo, nomás usan un aguacate. Esta parte no me gusta usarlo. Because we love avocados. No me gusta. Let me get a spoon. Déjame buscar. Pero prefiero usar las otras partes. I don't like using the butt part on tomatoes, so I just toss that to the side. If it's just you and your husband, you can just use one. But if you love avocados like us, then use two. Y el otro. Y sí. I'm going to show you how I make my guacamole. Y yo no sé si ustedes saben de esto, pero por lo que he escuchado, que esta semilla lo deja que el aguacate que tenga su color así verde. Porque a veces el aguacate este se pone guacamole. Café.
Pero yo, por lo que me dicen, no lleva nada de semillas. And if, I don't know if y'all guys know, but I've heard like people saying that if you use the guacamole seed, the avocado seed, when you make guacamole, none of this chili, it's just for the guacamole, guys. The guacamole. If you don't like spicy food, then don't add it. Si no les gusta la comida picosa, no lo agregan, solo ponlo. No lo voy a usar, solo dos. No con los tomates. Porque le voy a poner el limón, porque el limón también. And lemon also helps keep your avocado green. Brown. Oh, green. That helps out a lot. Y mi cilantro. El camarón, mira cómo soltó el jugo. Eso es lo que queremos cuando hacemos nuestro taco. Quiere el jugo del camarón. Mira. No lo voy a poner mucho. Y limones, no olviden el limón. Y no olviden la mira crema. Mira cómo se cambió de tamaño. Look how it shrinks. Mira cómo se puso más chiquito. Hay mucha crema, crema mexicana. Y como dije, ustedes lo pueden cortar en medio. Pero yo no la corté las 10 de medio. Porque solo va a ser mi esposo y yo. Pero si son muchos, cortan en medio para que tengan mucho camarón. If there's a lot of you, if you're a big family, I would recommend cutting the shrimps in half. But we use them as whole. One, use half of it, I guess. But if you love onions, use the whole thing. Solo usé una cebolla pequeña. Si ustedes quieren usar uno más grande, usan solo usan medio parte, pero yo usé una pequeña. Pero si les gusta la cebolla, úsalo todo entero. ¿Se puede ver cómo lo corto? Oh, no. Así lo voy cortando. Los camarones ya quedaron. Solo falta el guacamole y ya. Y el sal lo voy a echar así tan tanteándolo, a ver cómo me queda. And the salt I'll just add as I go. So you try however much salt you want in your avocado, guys, or guacamole. Y lo voy a mover. Ahora le voy a echar el sal. Yo ya sé hacer esto, tantearlo. Ya llevo tiempo cocinando, así que no me preocupo mucho. Pero si usted es nueva, agrégale así en su mano y la van echando. I'm new to just adding my salt like that because I know how much to add and how much not to add. But if you're new, just add it on the palm of your hands and just go like that. Voy a exprimir el limón, el avocado. I'm going to squeeze the lemon. Lemon helps. Oh, avocado lasts longer. De sal, yeah. The color lasts longer. I'm going to use two. Voy a usar dos. Bueno, es uno entero, pero lo corté en medio. Ustedes me entienden. I'm going to use one lemon, guys. Yeah, no. I'm just so confused. Quedó rica. Así muy quedó. Bueno. Muy bueno, gente. Ahora, esto no lo machuqué muy bien porque no tengo machacador. Así que estoy usando este. I don't have a smasher, so I'm just using this to smash up my avocado. Mira. Y le voy a poner esto. Me faltó la cebolla. I forgot onions. Let me cut my onions and add it to them. I'm going to show you how I'm going to prepare my shrimp tacos. Un poco de jugo. A little bit of its own juice. Cuatro camarones cada taco. Mira, está bien así. Four shrimp each tacos. Un poco de jugo. De su propio jugo. A little bit of its juice. Okay. El guacamole. Guacamole. Sour cream. ¿Quieres sour cream en tu? Yeah. Okay. Okay. Nunca puedes olvidar el limón. Okay. Una mordida. Está muy rica. Quedó riquísimo.